¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Quín Ramos y les quiero invitar cordialmente para que a partir de hoy me acompañen en este mi nuevo proyecto, La Cocina del Parcero. Un programa que estaremos produciendo desde Anaheim, California, en los Estados Unidos, y que por supuesto esperamos que no solamente sea algo divertido acerca del mundo maravilloso de la cocina, sino también que sea algo muy educativo. En nuestro primer segmento de hoy, estaremos viendo la forma correcta de manejar el cuchillo dentro de la cocina, para que un día que puede ser delicioso y muy productivo, no se le vaya a convertir en una pesadilla. También estaremos cortando algunos vegetales de la forma correcta, y todo esto irá acompañado de mucho conocimiento. Así de que les invitamos a que nos acompañen, a que se inscriban, a que le den like, a que compartan el programa también y que nos dejen sus inquietudes en los comentarios. En definitiva, los invito a mi cocina, la cocina del parcero, pero ustedes me van a ayudar también a hacer el programa. Antes de ver esto, quisiera comentarles un poco acerca de qué es y cómo nace esta idea. Quiero darles la bienvenida a este programa. En él vamos a estar compartiendo con ustedes lo que para muchos es un hobby, para otros una profesión de la que hemos vivido y también una pasión al momento de ejercerla. La cocina del parcero, una palabra que ha adquirido importancia a nivel mundial y que aquí en Estados Unidos nos identifica a los colombianos, sin importar de qué otras nacionalidades se dirijan a nosotros. Es de allí de donde surge el nombre. Tengo más de 10 años de experiencia en la cocina y he trabajado cocinando en los restaurantes de las celebridades en Hollywood sin que ello quiera decir que son mis grandes amigos. Sin embargo, sí he podido tener la fortuna de cocinar para grandes personajes, al igual que para gente común en hospitales y centros de cuidado de ancianos. Porque esa es la vida. Nos dio un talento y estoy convencido de que debemos usarlo con igual pasión, donde sea que la vida nos ponga y para quienes lo necesiten. Precisamente por eso nace este programa. Yo soy graduado de una de las mejores universidades culinarias en el mundo. Allí, con la formación que obtuve, entendí que la abuela Berta no ponía los condimentos en sus deliciosas preparaciones solo por gusto, sino que la sabiduría y la experiencia le habían enseñado en la marcha, algo que a mí me tomó una deuda enorme con el sistema educativo en los Estados Unidos, porque aquí educarse cuesta y mucho, como en toda parte. Sin embargo, desde mi graduación siempre tuve la inquietud de enseñar a quien lo desee y sin costo alguno, todo lo que pienso que me ayudó a tomar conciencia de lo que realmente significa ser un buen cocinero, un buen chef, un buen ser humano. Y así nace la idea de compartir mi cocina, la cocina del parcero. Veremos no solo la forma correcta de aplicar las técnicas de cocina, los métodos, cuál es la diferencia entre ambos, la salubridad de los alimentos. Pues durante toda mi carrera he sido proctor o mentor de manejo seguro de alimentos certificado por ServSafe, que es la entidad reguladora del servicio de alimentos en los Estados Unidos. Hablaremos también de cocina internacional, sociología, cálculos para la preparación en volumen de alimentos y mucho más durante el transcurso de nuestro viaje. Y diré por último algo que quizás suene trillado, pero que es la verdad. No te preocupes tanto por a dónde vas a llegar. Solo concéntrate en el camino y, entre tanto, disfruta del paisaje. Sé que para muchos quizás este programa no va a ser de su preferencia, y está bien. Pero si te apasiona aprender como a mí, bienvenido a mi cocina, la cocina del parcero. Y así, sin más preámbulos,
Vamos a empezar hoy con nuestro primer segmento, en el cual vamos a estar aprendiendo acerca del uso correcto del cuchillo en la cocina, algo que es muy importante pero que muchas veces pasamos por alto. Y por supuesto, vamos también a estar realizando algunos cortes y preparación para lo que será más adelante nuestra primera receta aquí en mi cocina, la cocina del parcero. ¡Bienvenidos! Tenemos entonces el primer cuchillo, el filetero o el cuchillo de filetear. Todos los cuchillos constan de las mismas partes: el lomo, el mango, el filo, la punta y el cuerpo del cuchillo. Es un cuchillo de chef. Aquí vemos lo mismo. Tenemos el filo, el lomo, el mango, por supuesto la punta y el cuello del cuchillo. Este es otro estilo de cuchillo también, cuchillo de chef, para corte de carnes, verduras, tipos grandes. Y este es otro cuchillo filetero bastante útil en la cocina, para cortar lo que son partes de carne que están muy aproximadas al hueso, o en el caso del pescado también para filetearlo. Vámonos a algunos cortes de verduras ahora. Ahora lo que vamos a hacer es implementar los tipos de o las formas en que se pueden cortar las verduras, dependiendo del tipo de preparación que vamos a realizar. Vamos a realizar algunos cortes de verduras con los tomates, cebolla, con los pimentones, con el lic, con los ajos. Y lo que vamos a hacer es que vamos también a aprender el uso del cuchillo. El uso correcto del cuchillo, cómo se debe tomar con la mano derecha. Si es usted izquierdo, obviamente, cómo se debe tomar con la mano izquierda. Y por supuesto, qué debe hacer con la otra mano para evitar un corte. ¿Ok? Como ustedes verán, ya no tengo puestos los guantes. Es siempre muy importante que para el manejo de todo lo que son las carnes, preferiblemente usemos guantes. Si usted quiere usar guantes durante toda la preparación, hágalo, es bueno también. Pero el punto es que si trabaja con las manos limpias, con las manos desnudas, por favor, lávese siempre las manos después de que haga o de que manipule cada tipo de alimento. Si usted manipula pollo crudo, tiene que saber que si usted viene y toca una verdura que va a comerse cruda o que no va a ser cocinada, es muy posible que usted esté pasando bacterias que durante el proceso de corte de la verdura, debido a la temperatura, van a ir aumentando y pueden causar una contaminación cruzada, que llamamos. En este caso vamos a empezar a, ya todas mis verduras han sido lavaditas, las hemos lavado y vamos a empezar a hacer los cortes para la preparación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un bowl de vidrio donde vamos a ir colocando todo lo que vamos a poner. Empezamos con el tomate. La forma correcta en que usted siempre debe manejar el cuchillo es de la siguiente manera. Los dedos deben ir colocados de esta forma. Hay personas que yo veo que cortan así, y como ustedes ven, es bastante peligroso que de pronto lleguen a sufrir una cortada, porque estos cuchillos por lo regular son cuchillos muy afilados, y por supuesto, en el momento en que usted se corte, también puede causar una contaminación de la alimentación por la sangre, que es algo bastante peligroso. Entonces, algo que tiene que tener en cuenta siempre es que los dedos deben ser la guía para hacer el corte. En esta ocasión, para nuestra preparación, vamos a utilizar
No se van a ir más de... Estos se llaman heirloom tomates. Tomates heirloom. Y heirloom tomatoes. Y no vamos a utilizar realmente más de dos. Suficientes. Porque no queremos darle tampoco demasiado líquido a la preparación. Porque cuando se mezcle con el arroz sofrito le va a dar mucha humedad. Y no es lo que queremos. Esto realmente va a ser algo que en la preparación de los camarones, esta humedad del tomate, esperamos que se vaya consumiendo lo más posible. Igualmente, sí lo usamos porque le va a dar un sabor, una pungencia, un poquitico del ácido, que es importante, que al mezclarse con los demás sabores va a ser algo rico. Recuerde que usted se puede suscribir a nuestro canal si le gusta el programa. Vamos a tener muchas cosas para compartir. Igualmente, esperamos que sea un programa que también llegue no solamente a los adultos, sino que usted lo pueda compartir con sus hijos, con sus niños, para que les vaya enseñando desde ya estas delicias que ellos más adelante en un determinado momento en compañía suya van a poder preparar juntos. Es una de las cosas más deliciosas que pueden hacer los papás, compartir de pronto con los hijos todas estas delicias culinarias. Se pueden compartir y se pueden divertir preparando algunos platos. Este es otro tipo de corte que siempre se hace con el pimentón. De esta forma, usted se evita tener que estar lidiando con las semillas, con la vainita, que ya no se usa, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar nuestros slices de pimentón allí. Siempre tiene que tener en cuenta que algunas veces, por más que usted escoja lo que va a usar, las verduras, las frutas, siempre tiene que tener usted pendiente su ojo para saber que si de pronto le salen partes que no quiere usar, que prefiere no usar en la preparación, entonces no las use. Si se van para la basura, está bien, ¿verdad? Algunas veces las frutas o las verduras no vienen perfectas. Sin embargo, un punto importante es que cuando las verduras sufren este tipo de magulladuras o están, como decimos nosotros, un poquitico malas, ¿sí?, nos dan una indicación de que no han sido muy tratadas, de que son lo más orgánica posible. Porque cuando una verdura no es orgánica, a veces usted la puede tener meses y va a estar perfecta. Pero regularmente son verduras o son alimentos vegetales que han sido procesados genéticamente. Y la verdad es que entre menos procesos de laboratorio tenga una verdura, más natural, mejor. Ahora vamos a hacer otro corte en el caso de los pimentones. Ya tendremos un capítulo especial donde vamos a hablar única y exclusivamente de los diferentes cortes, tipos de corte de verdura que se pueden realizar con los tomates, con las zanahorias, con los pimentones, con las papas, con todo tipo de verduras, de tallos y de diferentes ingredientes que
que podemos utilizar en la cocina. Por ahora no me voy a detener mucho a explicar el tipo de corte ni cómo se llama, porque como les estoy diciendo, vamos a tener de pronto más adelante, o muy seguramente, no de pronto, vamos a tener un capítulo especial dedicado únicamente a explicar los diferentes tipos de corte de verduras. Una cosa muy importante de tener en cuenta de el por qué son importantes los cortes de las verduras es porque dependiendo del corte que usted realice y dependiendo la receta que usted esté implementando o llevando a cabo, pues los cortes van a hacer que las verduras se cocinen de una manera